¿Cómo están? Espero estén teniendo una bonita semana. Se movió el aro de luz. Oigan, no ven esto. Ya saben que cuando vienen mis hermanas y se van, dejan un tiradero y después vuelve a la normalidad del cuarto. Pero bueno, el día de hoy les traigo un video bien padre. La verdad es que está súper padre. Me entretuve como unas 3-4 horas sacando como la mayor información posible para traerles el video completo. Y la verdad es que está muy padre. Este caso ya tiene un tiempo, no es nuevo, pero yo antes como que no trataba muchos casos de internet que me topaba por internet y así como que enfocaba más en historias. Entonces por eso ciertos casos que fueron, pues sí, traídos por más youtubers hace unos años, yo nunca los traje, pero yo sé que habrá gente que no los habrá visto hasta que lo vean aquí. Entonces, pues bueno, se los voy a traer. Y como siempre, recuerden que en este tipo de videos donde estoy exponiendo un caso, primero expongo todo el caso y hasta el final les digo qué es, lo que yo creo, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, se lo repito porque yo sé que hay gente nueva diario aquí en el canal que probablemente no sepa cómo manejo este tipo de temas y, o sea, me doy cuenta porque ponen en los comentarios cosas que yo dije hasta el final. Entonces, bueno, entonces, pues ahí se los dejo. Y bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que sean parte de la familia Fantasmita y cada que yo suba video YouTube te notifique. Si quieres enviarme algún tema, video raro, perfil raro que encuentres por internet, por cualquier aplicación, tienes un mail especial para que tú me mandes el mail que me quieras enviar con todo esto. Es historiasparanormalesmarijo@gmail.com. Y pues bueno, aquí te van a estar apareciendo mis 4 redes sociales que manejo nada más. Estoy activa por todos lados, así que bueno, ahí se los dejo, menos por Twitter, ahí como que no tanto, no me hallo, pero en las demás sí. Así que, bueno, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Porque les digo, está padre, está largo, está bla bla bla, así que adelante con este video. Ok, este es un canal extraño, yo sé que les gusta mucho, yo sé que les gustan mucho así como que videos raros, de canales raros, entonces este canal se llama, así como lo están viendo, Gemini Home Entertainment, ¿ok? Ya es un canal que tiene unos 3 años en YouTube, más o menos. Si se fijan aquí, dice que tiene 17 videos nada más, pero cuenta con 250 mil suscriptores. Se unió en el 2019, les digo, si tiene como unos 3 años más o menos. Y pues bueno, entonces, obviamente me tomé el tiempo de ver absolutamente todos los videos de este canal para descubrir el fondo de qué es esto. Ahora, ustedes lo pueden ver tanto en la foto de perfil como en la foto de portada. En la foto de portada dice, nosotros no nos vamos a ir a ningún lado, dice Gemini, y pueden ver que es un planeta. Y acá en la foto de perfil podemos ver que es el mismo planeta, pero así como que desintegrándose, ¿no? Así. También dice Gemini y demás. Ok, entonces, pues vamos a empezar. El primer video, o sea, les voy a traer como un breve resumen de lo que es cada video. De todos modos, ustedes pueden ir al canal a echarse cada uno de los videos, ver con detalle y demás. Recuerden que yo nomás les traigo como que el resumen, lo más importante, para llegar a la conclusión. Porque obviamente conforme yo iba viendo los videos, pues entendí qué es lo que estaba viendo. Al principio como que no, pero después dije, oh, sí, ya entendí. Entonces, les digo, vamos al primer video. Este nos está mostrando animales raros del mundo. Es el primer video que se subió hace 3 años. Ahora, nos está dando como, ¿cómo les puedo decir? Como datos relevantes de lo que es los animales. Nos muestra 3. Entonces, el primero y el segundo, pues sí, son animales que, ok, yo conozco que existen y demás. Ahora, tienen que tomar en cuenta absolutamente cada detalle que ustedes vean raro en todos los videos. En este video lo primero que nos introduce, ¿verdad?, es de que este tercer animal entre comillas, está en todos lados, así tal cual dice, porque nos muestra como que las zonas en donde viven. Entonces nos dicen que vive en todos lados. Otro dato que nos da es que son cazadores muy buenos. ¡Ah, qué padre! Y que le encanta, y ojo aquí, le encanta vivir como en la parte de abajo de las casas de familias grandes. Entonces tú ni cuenta te das que ahí pues viven. También da otro detalle que dice que le gusta, o sea, bueno, como que absorbe las voces de la familia, por lo cual si escuchas gritos y demás, pues probablemente ni siquiera sepas qué es este animal, sino que pues es la familia, ¿ok? O sea, escucha las voces y dice, ah, está la familia, capaz la familia ya ni está, pero es esta cosa.
Ahora nos ponen un video sobre cómo se puede ver, pero pónganle mucha atención, así que adelante. Ahora, como ustedes vieron, se ve como patas de araña, más o menos. Pongan atención a ese detalle. Después nos vemos a... o sea, nos da como... Es este estilo de videos, como que se ven viejitos, como que videos informativos viejitos, pero de repente como si se hubiera colado información que a lo mejor no debería estar ahí, pero no la ponen porque es relevante como para nuestra sobrevivencia, ¿verdad? El segundo... Nos están dando tips para estar seguros durante, pues, las tormentas. Ahora todo está muy bien, de que te vayas a tu búnker, de que bla, 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 todo está perfecto. Pero igual empiezan a poner cosas como de que cuando tú sospeches que la tormenta ya pasó, simplemente asómate para ver los daños, más no te acerques a tu casa todavía. O sea, nadie te está diciendo que todavía es seguro, a pesar de que solo es una tormenta y pues literal acaba de llover y pues ya te puedes ir a tu casa. No, primero te tienes que asomar a ver qué tantos daños hay. Si ves este movimiento en tu casa, no te acerques. Si escuchas como una campanita, así como un ruido, es que ok, ya estás seguro. Pero si ves luces en el campo, vuélvete a esconder. Y nos van a poner estas imágenes como de las patas de araña y también algo como de en un poste, así como una bocina, quiero pensar yo, porque realmente no sé bien qué es. Nos van a poner esa otra imagen. Muy bien, entonces nos vamos a pasar directo al cuarto video, porque esta es como la explicación de qué fregados es lo que está llegando aquí a la Tierra. Porque no sé si ustedes ya vieron, pero bueno, hasta ahorita vamos con tres videos que ya les resumí. Pero nos están poniendo que hay una criatura rara aquí en la Tierra y que nos está intentando engañar y que vive abajo de nuestras casas y que nosotros ni en cuenta. Y cómo es que nos engaña como para que vayamos hacia él. Pero suponen que nos están diciendo como no caer en sus trampas. Pero aquí en el cuarto video, que se llama Nuestro Sistema Solar, nos cuenta más o menos de dónde viene esta cosa. Obviamente viene de otro planeta, ya que nos ponen diferentes datos de todos los planetas, que de la Tierra, que de Júpiter, Neptuno, y de repente nos ponen, al parecer, otro planeta que le ponen de Iris. O sea, como si fuera otro planeta justo después de, me parece que es de Neptuno. Entonces dice, Iris ya está aquí entre nosotros, o sea, no se va a ir a ningún lado y se está riendo de nosotros. Después se vuelve así como un ojo, ¿no? Así como que volteando y nos está viendo hacia nosotros. Y después podemos ver que, pues, al parecer como de Neptuno o de Iris, sí, ¿no? Como que Neptuno lanza un rayo muy grande que pues literal nos alcanza a todo nuestro sistema solar y después nos manda así como que de Plutón y bla, 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 y se supone que todo acaba bien. Pero bueno, entonces aquí ya nos explica que esta cosa, esta criatura viene de otro planeta. No es como una criatura sobrenatural y demás, no, sino que viene de otro planeta. Y no sé ustedes, pero hay muchísimas películas sobre esto, de cómo los extraterrestres siempre han estado entre nosotros desde épocas inmemorables, siempre han estado aquí. Y esta es una forma como de que seres de otros planetas llegan al nuestro para pues casi casi aniquilarnos y pues sí, o sea, como que ellos ya tener el control de lo que es nuestro planeta. Ahora, pongamos especial detalle también en este porque nos dan como información sobre un campamento. Como todos los videos empiezan normal, como si fuera un video de información normal, nos están diciendo como todas las actividades y ojo aquí también. Nos están dando las actividades que hay en este campamento. Por ejemplo, nos están diciendo de cómo está inspirado este campamento, cómo están las cabañas, que hay unas como más nuevecitas, otras más rústicas. Y después nos ponen como las actividades, ojo aquí. Porque las actividades son, pues obviamente escalar, ¿no? Así de que, ay no, qué padre, nada más no te vayas a perder y bla, bla, bla. Les digo, todo empieza normal. Después es arquería, pues las canoas. Y hay uno que dice, no te olvides de nuestro famoso evento de luces en el cielo.
que no se ve normal, sino más bien como si llegara una nave extraterrestre aquí. Ese es como el dato que se coló, ¿verdad? El que no debimos de haber visto. También nos dan ¿cómo les digo? Como un datillo también raro, que es que dice que pues no importa en la cabaña que estés, porque tienen cabañas de niños, de niñas, así como para toda la familia, las que son rústicas y demás, no debes abrir ni contestar cuando toquen la puerta. Nunca. No importa lo que escuches, no importa quién esté tocando, no debes de abrir. Y también nos cuentan un mito que supuestamente hay en el campamento, donde dicen que pues se corrió el rumor de que llegaba un hombre o sea, bien vestido al campamento a tocar la puerta y que siempre se parecía este hombre, hasta que en un año, así como que hicieron un trato el hombre y los organizadores de ahí del campamento, y el hombre nunca apareció. Entonces, ¿será que este hombre más bien era ya como que una persona pues ya controlada por algún tipo de extraterrestre que ya esté aquí en la Tierra, y entonces se hizo este trato de que, ay, sí, las actividades y las luces en el cielo y bla, bla, bla? No lo sé. Y nos muestran como una lista de personas a las que sí les tienes que abrir, ¿no? Así como el encargado de las actividades de los hombres, el encargado de no sé qué, y nos ponen sus nombres y unas fotografías muy borrosas, ¿verdad? O sea, no es como que te puedas dar cuenta. Y nos vuelven a meter esta imagen de las patas de araña. También se me hace como, ¿saben qué? Como el de Stranger Things, más o menos. ¿Ok? Entonces ya lo vimos de nuevo. Después hay un video sobre un comercial de un videojuego. Curiosamente, mientras tú estás viendo este video, te das cuenta que básicamente es un videojuego de lo que nos están diciendo en el video pasado sobre el campamento. O sea, el club de arquería le disparan a los enemigos, que curiosamente sus enemigos son personas como bien vestidas y demás, puede ser. Ahora, volviendo como que a lo mismo del campamento y así, vemos otro video de que es de cómo sobrevivir a la naturaleza. Nos dicen cómo, por ejemplo, tratar si vemos algún oso, ¿no? O algo por el estilo. Pero hasta el final nos ponen cómo evadir. Le ponen como error de la naturaleza y dicen que te causa alucinaciones, dolores musculares o desfiguramiento del cuerpo, y tu carne del cuerpo pues se te cae. Ay, qué padre. Ahora, como todos los videos, siempre nos ponen datos ciertos y después datos pues que no están tan comunes. Por ejemplo, que si escuchas gritos así como de alucinaciones de persona que te está pidiendo ayuda, que no vayas, porque pues básicamente no es un humano. Entonces aquí nos ponen un video de cómo se nota que alguien más está controlando a la persona que está gritando. Vamos a ver. Pensar que esta persona ya está como que invadida por lo que sea que haya llegado del espacio. Entre otras cosas, también podemos ver cómo a los niños les están diciendo que jueguen un juego en el cual se escapen al bosque ya que sus papás estén dormidos, y que pues ya que estén ahí gritan a todo pulmón y que ganan ya cuando un adulto vaya a buscarlos y pues básicamente pues se los coman a todos. Eso fue lo que yo entendí. Ahora, ya adelantándonos como ya los últimos videos, vemos uno que es una fiesta como de Navidad, porque obviamente cada video va avanzando un poco más y podemos ver cómo ya como esta criatura ya nos está
invadiendo. Entonces, en este video que es como que, ay, la fiesta de Navidad, no sé qué, ya vemos cómo están como más cerca, ya están adentro de las casas y cómo desaparecen personas. Pero más impactante se llama Home Invasion Help, o sea, ayuda para la invasión de las casas. Y ahí nos cuentan qué hacer para que no invadan nuestras casas. ¿Por dónde es que se meten? Por abajo de la casa, como les había dicho en el video 1. ¿Cómo es que por las puertas, por las ventanas, que esto, que el otro? Y se ve como un video filtrado de alguien que quiso entrar a revisar una casa y se encontró algo horrible. Así que vamos a verlo. Si ustedes vieron, parece como si todas las venas estuvieran formando lo que es pues la silueta de un humano. O sea, se le ve que nada más se mueve con los ojos y hay varias por ahí. Se supone que ya están así, con estos tendones así como que cambian, ya cuando están infectados. Entonces ya se empiezan a dar cuenta. Y el penúltimo video ya nos cuenta cómo están investigando un poco, cuánto tiempo tarda en incubarse esta criatura en los humanos y demás. Es decir que básicamente pues vamos a sufrir como una invasión, ay qué raro, y pues así es como vamos a acabar, vamos a hacer estas como cosillas como con venas nada más, pero pues ya no vamos a ser nosotros, o sea, ya vamos a estar invadidos y pues no vamos a ser nosotros. Es como se va a acabar el mundo, pero cómo es que ya están aquí. Y pues estos videos son viejos, como si los hubiera intentado ocultar. Ahora vamos a hacer como que todo el resumen. Obviamente yo creo que ustedes ya lo saben, pero esta es una serie de terror analógico. Ahora, ¿qué es terror analógico? Aquí dice terror analógico. Se caracteriza comúnmente por gráficos de baja fidelidad, mensajes crípticos y estilos visuales que recuerdan a la televisión de finales del siglo XX. Esto se hace para que coincida con el entorno, ya que las obras de terror analógico suelen estar ambientadas entre las décadas de 1960 y 1990. Justamente estos videos se supone que están grabados entre, o sea, los últimos así como de 1993, cosas así.
Entonces, ah, y acá dice, el terror analógico es un subgénero de la ficción terrorífica, ya sea literaria o cinematográfica o en videojuegos de terror, que centra su atención en los llamados metrajes encontrados. O sea, como Lost Media, ¿no? Como que alguien encontró algún tipo de información que no está pública y la empieza como a filtrar. Pero siempre es así. Es el mismo caso de el video de, ay, ¿cómo se llama? De Welcome Home. También es como de ese estilo, como ARG, como terror analógico. Y además, lo cual está muy padre, creo que estas como de invasiones sí me pueden dar miedo. A mí me dan más miedo los extraterrestres, como ya les he dicho, como siempre. Pero bueno, fantasmitas, espero que les haya gustado. Si tienen otra serie de terror analógico que yo pueda aquí como enseñárselas y demás, díganmelo en los comentarios. Pero esa está muy buena, me gustó mucho. Acuérdense también que toqué una de aquí de México, donde según habían llegado también con unos extraterrestres o unos como espíritus. Asiáticos, y se habían llevado a personas, se están llevando como a personas, también está padre. Así que bueno, les mando muchos besos, espero que les haya gustado. Nos vemos al siguiente y los quiero muchísimo.